Hazme eso que tanto me gusta. Lo que ordene mi jefecito. Acá en este lado. Ay, allí está. Hola, mi amor. Como siempre trabaja. Es mi esposa, escóndete que no nos puede ver aquí. Esta hora y estos bolaños tiene que dar la ruta toda la noche. Toda la santa noche, juicioso trabajo. Mi amor, ¿dónde has estado? Te he estado buscando, te he llamado, no me contestas el celular. Bolaños me tuvo que ayudar a encontrarte. ¿Qué, patrón? ¿Bien o no? Es que tuve que venir acá a la oficina de Lucy para sacar un archivo que no me envió y lo necesitaba urgente. Muy mal por Lucy. Hay que hacerle un llamado de atención, ¿no? Sí, mi amor, yo me encargo de eso. Ay. ¿Qué pasó? Ay, no, mi amor, es un espasmo, pero que me da de vez en cuando, nada importante. ¿Qué tienes ahí? Una servilleta usada, mi amor. Bueno, entonces si ya terminaste, ¿nos vamos? Tengo reserva en el hotel italiano que tanto te gusta. Ay, vamos, hace mucho no salimos a cenar. Sí. Vamos, vamos. Hasta mañana, Bolaños. Muchas gracias. De nada, patroncita, que les vaya bien. Chao. No, este radio se le acabaron las pilas, verá la señal. Uy, este no es el bolso de la señorita Lucy. Sí, este es. Esa Lucy, sí, quién sabe en qué es que la pasa pensando. Despistada como ella sola. Ay. Bueno, seguiremos. Ayer me dejaste con las ganas de que me hicieras tuya. Sí, tranquila. Ya mismo me encargo de quitarte. Mi amor, ¿estás ocupado? No. Señorita Lucy, me imagino que está aquí para explicarle a mi marido su irresponsabilidad, ¿no? Es el colmo que él haya tenido que quedarse trabajando ayer hasta tarde. Ay, señora Aurora, ¿cómo estás? Sí, señora, qué pena, pero le aseguro que eso no va a volver a pasar. Bueno, pues más le vale. Y le agradezco también si se viste acorde al estatus de esta empresa. Esto no es un burdel. No, amor, para nada. De hecho, la llamé para hacerle el llamado de atención, o si no tendrá serias consecuencias. Y no siendo más, se puede retirar. Sí, qué pena, don Cristóbal. Le aseguro que esto no vuelve a pasar, ¿sí? Con permiso, señora. Cristóbal, necesitamos hablar. Mira, estuve revisando los informes del mes pasado. Hay muchas inconsistencias. Tenemos un déficit del 30% en el capital. ¿Tú sabías eso? No, mi amor, para nada. Entonces vamos a revisarlo juntos. Tenemos que esclarecer este asunto ahora mismo. Ay, por fin vamos a poder hacer cositas deliciosas. Claro que sí, mi amor, pero vamos a tener que ir a otro lugar para complacernos como nos gusta. ¿Y a dónde me vas a llevar? Te va a llevar a un hotel. Allá tenemos más privacidad. Ay, sí, vamos, papacito. Ya me llamó a mi mujer para decirle que no. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Llamo para decirte que no voy a poder ir hoy. Tengo bastante trabajo. No me guardes cena. Yo como algo por ahí. Ok, bye. Me estresa oírte tan cariñoso con ella. Ay, mi amor, pero deja el show. Tú sabes que tú eres la única que me pone caliente. ¿Vamos? ¿Vamos? Yo hoy sabía que estos dos tenían su cuento. Algo me lo decía hace rato a mí. Ay, ay, ay.
Que doña Aurora viera esto, le cuento que se va de espaldas y se les acaba ese matrimonio. Ay, Dios mío. Yo guardo estas fotos por aquí que de pronto me sirven algún día. Uno nunca sabe. La vida da muchas vueltas. Buenos días, Bolaños. Patrón, ¿cómo me le va? Lo estaba esperando. Cuénteme, Bolaños, que no tengo mucho tiempo. Ay, patrón, es que... Vea, yo ayer me encontré un celular en el parqueadero, vea. ¿Usted qué hace con mi celular? Lo he buscado por todos lados. Ay, patrón, yo me encontré de teléfono en el parqueadero ayer cuando usted fue a motelear con la señorita Lucy. Vea, patrón, yo siento que usted está haciendo mal, hermano. La va a embarrar, puede hasta perder el hogar. A mí me da mucha tristeza. ¿Y a usted quién le pidió su opinión? Yo hago lo que se me da la gana. Y además, yo no pienso dejar a Aurora por la facilita esa de Lucy. Yo solo quiero divertirme con ella. Patrón, es que por eso le digo, la va a embarrar, donde ella se den cuenta, dígame, pierde el hogar, doña Aurora es una buena mujer. Yo... Vea, porterito de cuarta, usted llega a abrir la boca y yo me encargo de sacarlo de acá a patadas y de mancharle su hoja de vida para que nadie lo reciba. No diga eso, patrón, yo lo único que... Queda advertido, no sé si quiera dejar su familia sin sustento. Bueno, patrón, si es la hijo de madre de vida, uno por hacer más hace menos, hermano. ¡Señorita Lucy! ¡Ay, la estaba buscando! ¿Qué pasó, Bolaños? Cuénteme. Señorita Lucy, voy a ser muy sincero con usted y directo. Yo ya me di cuenta que usted es la moza de don Cristóbal. ¡Chito! ¡La voz, idiota! ¿Qué le pasa? ¿Usted quién le dijo eso? No, eso no es lo importante. Lo importante es que usted va a salir lastimada si sigue con este juego. ¿Por qué se ríe? Ay, por Dios, Bolaños, ¿lastimada? Yo ya hablé con Cristóbal y él va a dejar a su esposa porque va a ser solo mía. ¿Y usted le cree eso? ¿Usted le cree eso? Si yo le estoy diciendo las cosas es por algo, Lucy. Vea, Bolaños, ahora yo voy a ser muy sincera con usted. A usted le pagan por cuidar la portería, no por cuidar maridos ajenos. Con permiso. Pues sí. Si tu amor no vuelve, me toca conformarme. Ay, Dios mío, que no sea lo que pienso. Ay, que no sea eso. Aquí estamos hoy. No puede ser. Tengo 4 días de retraso. Me di cuenta. Embarazada. No, esto no puede ser. Lucy, pero tú me dijiste que te estabas cuidando con tus pastillas. Pues así era, Cristóbal, pero ¿qué puedo hacer si estos métodos de planificación fallan, ah? Mejor dime, ¿qué vamos a hacer? Querrás decir, ¿qué vas a hacer tú? Porque yo no pienso hacerme cargo de ese muchachito. ¿Qué? No, 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 Cristóbal, tú no me puedes hacer esto. Mira que este bebé es el fruto de nuestro amor. Vuelvas a decir eso. ¿Qué está pasando aquí? Desde el pasillo se escuchan los gritos de ustedes. Pasa que me acabo de enterar que Lucy nos ha estado robando todo este tiempo. ¿Qué? Así como lo escuchas, mi amor. Revisé los informes y todo coincide con que ella es la culpable del déficit que tenemos. Mire, señora, yo le puedo explicar todas las cosas. No son como Cristóbal las está diciendo. ¡Qué descarada! ¿Te atreves a negarlo en nuestra propia cara? Mi amor, ¿a quién le vas a creer? ¿A una simple secretaria? ¿O a mí que soy tu esposo? Quiero que se vaya ya y recoja todas sus cosas. Está despedida. Y ni espere liquidación porque le voy a descontar todo lo que nos robó. No, pero mire, señora, yo... Pero nada, hágalo rápido antes de que llame a la policía. Con permiso. Bien, mi amor. Ahora ya no se puede confiar en nadie.
Sí, sí, frías, frías me sirven. Señorita Lucy, ¿qué le pasó? ¿Para dónde va? Pues que me pasó que soy una estúpida. ¿Por qué? Creí en las palabras de Cristóbal y ahora me quedé sola y embarazada. ¿Embarazada? Ay, la preñaron, no jodas. Usted tenía razón, Bolaños. Cristóbal solo quería jugar conmigo. Y por no responder por el hijo que vamos a tener, pues me echó de acá y me trató de ladrona. ¿La echó? Ese don Cristóbal, sinceramente, sí. La embarra. Ay, no. ¿Y entonces ahora qué va a hacer? Pues no sé. Por ahora. No sé qué voy a hacer. Y con este hijo en el vientre, pues todo va a estar muy difícil, pero... irme de acá, ¿qué más voy a hacer? Ay, no. Chao, Bolaños, gracias por todo. Uy, no sé, Cristóbal, si la caga, man. Cristóbal, espera. Lucy, ¿tú qué haces acá y con ese niño en brazos? Es que tú ni siquiera te has interesado por saber cómo está tu bebé y cómo estoy yo. Porque eres así, Cristóbal. Mira, es igualito a ti. Es tu hijo. Deja de decir que es mi hijo. Que eso no lo sé. Te pudiste haber acostado con cualquiera. Con lo regalada que eres. Pues yo sabía que te ibas a decir eso y por eso traje esta prueba de ADN. Eso no me importa. Mira, Cristóbal, yo... yo solo necesito un poco de dinero, sí. Estoy en la calle, no tengo con qué comer, no tengo con qué pagar un arriendo porque nadie me da trabajo. Yo necesito que tú nos ayudes a los dos. Yo no te mandé a que me abrieran las piernas. Así que lárgate ya con ese niño de acá. Ya sabes que en esta empresa tienes prohibida la entrada. Pero, Cristo. Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Hola, Bolaños. ¿Cómo estás? Ay, Lucy, acabo de ver todo. Yo sé que tú no actuaste bien en un pasado, pero yo quiero que sepas que te voy a ayudar. Te voy a ayudar con esta situación. Ven, acompáñame. Gracias. Ven. Pero es que en este balance faltan los costos y faltan los ingresos. Faltan los ingresos. Buenas. ¿Usted por qué entra así, Bolaños? Y con esta mujer voy a llamar a la policía ya. No, doña Aurora, espere un momentico. Es que usted tiene que saber la verdad. ¿Cuál verdad? ¿De qué habla? No lo escuches, mi amor. Y es mejor que se largue ya mismo con esa mujer, antes de que se arrepientan. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver si eres tan valiente de sacarme a mí y a tu bebé. ¿Qué? ¿Tu hijo? ¿Qué es eso, Cristóbal? ¿Cómo así? No sé de qué está hablando esa mujer. Esa mujer está loca. Mejor que se vaya. Sí, pues yo estoy diciendo la verdad. Señora Aurora, acá está la prueba de ADN. Cristóbal es el papá de mi bebé. Ahí están las pruebas de ADN. Ay, doña Aurora, y si eso no es suficiente, yo acá también tengo fotos, mensajes de ellos dos. ¿Pero usted por qué no me había dicho nada de esto, Bolaños? Señora Aurora, ¿por qué él me amenazó con echarme, dejarme sin el trabajito? Y usted sabe que yo necesito el trabajito para mi familia. Pero yo al ver la situación de la señorita Lucy, yo no fui capaz de aguantar más. Yo solo vine a pedir algo de dinero, señora Lucy, porque la verdad la estoy pasando muy mal. Mi amor, yo puedo explicarte todo. ¡Eres un imbécil, Cristóbal! ¿Cómo te atreves a hacerme esto a mí? Yo que lo he dado todo por este matrimonio. Pues es justo que Cristóbal responda por él. No, no le creas a Aurora por... ¡Cállate! Lárgate ya mismo de aquí, Cristóbal. En este momento, nuestro matrimonio y nuestra sociedad en esta empresa se acaban. Pero mi amor... ¡Ningún mi amor! Y no me vuelvas a decir así. Te vas ya y sacas tus cosas de la casa y te vas lo más lejos posible. Señora Aurora, yo de verdad, yo no vine a incomodar, yo solo vine a pedir un poco de dinero porque, como le decía, la estoy pasando muy mal con mi bebé. Y de paso,
pedirle perdón por todo lo que le causé. Pues sí, es verdad que usted traicionó mi confianza, Lucy. Pero el bebé no tiene la culpa de eso. Yo voy a ayudarla. ¿En serio? Sí. Voy a hacer que mis abogados se encarguen de quitarle hasta el último dólar a Cristóbal. Y de lo que le quede de la empresa voy a sacar lo que le corresponda al bebé. Ay, señora Aurora, usted, muchísimas gracias. Ahora más que nunca estoy arrepentida de haberle hecho daño a una mujer tan buena como usted. Hay decisiones que tomamos y que tenemos que lamentar toda la vida, Lucy. Bolaños, muchas gracias por todo. Lucy, no, de verdad, yo lamento mucho que todo terminara así. Ahora solo voy a cargar con las consecuencias de todo lo que yo hice, pero lo más importante es que mi bebé esté bien. Sí, eso realmente es lo importante. Mira que de todo esto quedó algo muy hermoso, que es esta bendición que te va a acompañar todos tus días. Sé agradecido y nunca muerdas la mano que te da de comer. Nunca sabrás cuándo necesitarás que te sostenga de nuevo. Basado en una historia real.